¿Qué piensas de Genaro García Luna? También el presidente ha dicho que la gente viene a manifestarse hoy para defenderlo. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Tengo cara de narco? ¿O tengo cara de corrupto? A mí, si García Luna hizo algo, pues que lo metan a la cárcel. Nada más que te voy a decir una cosa. Lo va a meter a la cárcel los norteamericanos, no el presidente de México, no la fiscalía de México. Estas son las contradicciones de este gobierno. El gobierno es propaganda. Y lo que queremos nosotros es simplemente pues que cada quien compita como quiera, ¿no? Yo ni soy de ningún partido, pero sí soy estudiado. ¿Qué opinión te merece que entre los convocantes pues esté Felipe Calderón, quien era el jefe de García Luna? Yo no vengo por Felipe Calderón, hermano. ¿Pero qué opinión te merece de que sea parte también de la marcha de los que convocan? Va a asumir los costos políticos de haber tenido en su gabinete a un personaje tan oscuro como García Luna. ¿Estás en contra del gobierno de López Obrador? No, yo voté por López Obrador. ¿Y no, solo es en defensa del INE? Parece que el INE es un buen organismo y me parece que es históricamente algo que ha sustentado y sostenido la democracia en México. ¿Estás de acuerdo que con el plan B no desaparece el INE? Estoy de acuerdo con que el plan B toca las estructuras operacionales más importantes del INE. ¿Y qué te parece que haya un despilfarro dentro del INE? No hay ningún despilfarro. Que Lorenzo Córdoba tenga un séquito de decenas de personas a su servicio. Hermano, te digo una cosa. Todos los gastos del INE son transparentes. Están en una plataforma en donde todos los gastos de los organismos... Sí, por eso... Y no gana lo que dice cuenta, el presidente. ¿No? Y no gana lo que no dice. No gana fuera de la Constitución. No gana. Lo que no pasa se van a llevar 16 millones. El presidente que llega y dice, yo quiero ganar 115 mil pesos, pues es muy superado del presidente, ¿me entiendes? Pero aquí, en este país, absolutamente nadie obliga a que todo mundo sea como dice el presidente que tenemos que ser. Me parece que el presidente está un poco en la demagogia y no está un poco en lo que lo llevó al poder, que es una alternativa para transformar este país. No lo ha transformado. Tenemos más pobres de los que él dice que iba a combatir. Tenemos un problema muy grave.